dos, tres. ¡Ah! Bien, bros, como ya viste allá atrás. Y como lo dijimos en el anterior video, como lo viste también en el título, hoy nos vamos al desierto de Palmira, en Ecuador. Cuando venimos desde acá, veíamos muchos carteles que nos indicaban para dónde teníamos que ir, pero un cartel fue el que nos llamó la atención. Solamente quiero que lo miren. Si ven el nombre de ese alcalde, tal vez tú no lo conozcas, pero en mi país es muy reconocido por su canción. Cuéntame, fui a Nueva York. Ok, tengo una pésima voz y una pésima entonación. Pero en fin, es el Delfín Quispe, alcalde de este cantón. Solamente quise que lo conozcan, es un dato extra que les puedo dar. Bueno, bro, y sin más miramientos, vamos al desierto de Palmira. Aquí solamente era una pequeña introducción porque allá es donde está la aventura. Y en el camino te vamos a ir guiando para que puedas llegar fácilmente. ¡Vamos, bro! Si vienes al desierto de Palmira desde el norte del Ecuador, el punto de llegada sería Guamote. Debes continuar por la vía Panamericana Troncal de la Sierra. En el camino encontrarás un cartel que te dice Dunas de Arena. Ya solo falta 3 kilómetros. Continúa por la misma vía hasta encontrar una leyenda en piedras, avisándote que has llegado a la entrada del desierto. Y si vienes desde el sur, tendrías que ingresar al desierto de Palmira 12 minutos antes de llegar a Guamote. Habrá gente que te estará esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y cuando llegamos, ha sido de pagar una entrada de $1 por persona. A primera vista, como mi pana que sabe hacer así, lo quise imitar, pero ese no es el punto. El punto es que ya llegamos a Palmira. Y como pudieron ver a la entrada, hay bastantes carros porque bastantes personas vienen acá a conocer este famosísimo desierto. Si esto es un desierto, hay 3 cosas que debemos hacer cuando vayamos al desierto del Sahara o al desierto de Palmira. Como por ejemplo, sacarnos los zapatos para que no nos entre tierra. Como llevar zapatos en la mano no es tan cómodo como se ve, vamos a guardarlo por un lugar para que al momento de irnos llevando. Así que acompáñenme a guardarlos. Vamos a dejarle guardado bien bonito, ojalá no vengan. Mira también, por favor, tenga la amabilidad de esconder mis zapatos para que ningún malhechor... Este vamos a esconder en otro lado para que si se cogen ese no se lleven los dos. El reto es que volvamos y encontremos las zapatillas. Así que quédate hasta el final para ver si al regresar encontramos o no encontramos los zapatos. Ahí está. Si ves a 2 chicos guapos con una gorra de lana y el otro con gorra de sol, te imaginarás que ellos no están disfrutando del desierto. Así que para disfrutar de este desierto y sentirnos como de verdad estuviéramos en el desierto del Sahara, vamos a ponernos unos pequeños accesorios que nos diferenciarían del resto. Y estos son... Chuta, ya nos salió ya la toma, así que ya tuvimos que sacarnos así nomás. Ya tenemos listos nuestras vestimentas de árabes, ecuatorianos. Ahora sí vamos a sentir lo que se siente en el desierto. Vamos a realizar diferentes actividades, ya lo dijo mi hermano. Como todo buen ecuatoriano, toca ingeniárselas para poder divertirse. En esta ocasión utilizamos solamente un saco de papas para hacer la simulación de la resbaladera. Y esta es una de las actividades que puedes hacer en este lugar. Nos olvidamos la pelota. Sí, hay. Al fondo podemos ver que hay un grupo de personas que la están pasando bien de ricolín. Y nosotros aquí también. Una... 2, 3. ¡Ah! Chuta,
Puta, yo sí me quemo a pesar que se he puesto el turbante, pero... Parece que me quemo más puesto el turbante que... Es que eso lo hace sentir aún más realista. No, justo caímos cuando hace demasiado sol, así que eso sí lo hace bastante real. Yo vi videos de ahí de los colegas de YouTube y cada que venían ellos estaba lloviendo, pero ahora sí. Se viento para volar una cometa. Mira, es un huracán. Este desierto está ubicado más o menos a una hora desde Riobamba hasta este lugar. Y unas 2 horas y media si es que vienes desde la ciudad de Ambato. Cuando recién llegamos veíamos desde lejos que al parecer parecían camellos, pero en realidad eran caballos. Recorremos todo 10 hectáreas y no encontramos nada. Ya creo que estamos perdidos y ya me cansé. Dios quiera algún rato nos vayamos al desierto de Sahara. Ese sería un reto o un sueño cumplido para nosotros. Y también, si es que vamos algún rato, quiero poner esta parte de video y recordarlo en algún futuro distante. Eso depende de ustedes, ya saben, apóyenos. Suscríbete, dale me gusta, comenta, deja un comentario ahí. ¿Qué tal te ha parecido? Para mí muy bonito, para ti, ¿qué tal? ¿Ya has venido? Tal vez tú te preguntarás, hace rato estábamos viendo una gran cantidad de arena y ahora estamos viendo pinos. La razón es muy sencilla. Investigando encontramos una gran información que decía que hace mucho tiempo Palmira tenía una gran sequía. Entonces, ¿qué hacían sus habitantes para abastecerse de comida y de agua? Pues bien, tenían que ir a la estación del tren. Entonces surgió la gran idea de sembrar pinos para que este desierto no se extendiera tanto. Por esa razón hay una gran extensión de pinos alrededor del desierto de Palmira. Vale, ya llevamos como 2 horas recorriendo este enorme desierto. La verdad me llevó una gran impresión, pero ya creo que es mediodía y es hora de servirnos un pequeño refrigerio. Les cuento que muchas personas vienen a estos lugares a conocer, a disfrutar con la familia, y es que es enorme. Algo que nadie te dice es que la parte aquí de Palmira tiene dos lugares. A la entrada tenemos una extensión amplia, muy bonito. Nosotros pensamos que ese era el lugar exacto donde se desarrollaban las cosas, la aventura, pero no. Tienen que explorar un poquito más. Nos vinimos un poquito más para atrás, unos 100 metros para el norte, y nos encontramos igual una extensión muy amplia. Lo bueno de eso es que podemos sacarnos las mascarillas y caminar libremente. Casi nadie viene por acá. Que si usan unas 10 personas contaditas y no hay más. Así que si quieres explorar más, aventúrate, tírate unos 100 metritos más para atrás y... ¡la joya! ¡Las tormentas! Que me he quedado solo. Con eso demostramos que Ecuador tiene todo, tiene tormentas de arena, tiene un desierto, lagunas, gente amable que te ayuda cuando no vas a llegar a un lugar. Aquí llegamos con la ayuda de algunas personas que nos dieron indicaciones, en verdad, muy bonito, recomendado. Si es que tú eres de Ecuador, visita. Si es que eres de otra parte del mundo también, muy recomendado. Y disfruta de estas bellas tierras. ¡Ay! ¡Loco! Una de las tantas cosas es que te puedes divertir por este lugar, pero ay, sí me dolió.
Ok, bros, el día se ha terminado, la verdad, muy cansado. Hemos estado aquí más de 6 horas explorando, conociendo este desierto. Son 10 grande, hectáreas. Grande. Una aguda observación que hice cuando apenas venimos es que no había mucha gente y ahora veo que hay un montón. Al otro lado, a la otra parte del desierto de Palmira, ya no había casi nadie, solamente estaban como unas dos familias y pensábamos que ya se habían ido todos. Pero acá sigue llegando la gente, hay mucha concurrencia de gente. Ahora sí vamos a ver si es que están ahí mismo los zapatos, ojalá. La verdad que hasta cuando estábamos comiendo dijimos ojalá no se hayan llevado los zapatos. No olvides seguirnos en nuestro Instagram, que de vez en cuando posteamos una buena foto y subimos de estados para anunciarles a dónde vamos. Aquí lo voy a dejar y aquí se despide tus bros. Se despide tu pana, tu brother, tu parcero. Sí, tu explorador de desierto. Bueno, vamos a buscar nuestros zapatos ahora sí. Algo nos dice que tal vez mis zapatos ya no están. ¡Eureka! Uno. El uno, el otro, no sé dónde puse. Aquí está. ¡Aquí está! Se llevaron solo las medias, no es porque los zapatos ya están viejos, díganme.